Hoy es miércoles y normalmente no voy al estudio por las mañanas, pero como este mes está equipado, me ofrecí para ayudar a la gente que está de vacaciones y así. Así que hoy voy al estudio. Anoche no cerré el vídeo porque, cao, o sea, me dolía un montón la garganta de hablar, gritar, lo que sea. Y llegué a casa tarde, llegué a casa como a las 8 y pico porque me entretuve hablando con una del estudio y así. Y literal, edité, cené y apagué mi cerebro, me acosté. Me he chupado un café, voy a terminar de arreglarme y me pongo en marcha. Hoy estoy un poco nerviosa, no os voy a engañar, porque viene mi jefa, la dueña del estudio, por primera vez a una de mis clases, porque ella siempre va por la mañana y yo siempre doy clase por la tarde. Entonces, estoy nerviosa. Es súper maja y sé que va a ir bien y todo, pero ¿sabes cuándo? Pues sabes que viene alguien, no importante, sino bueno, es la dueña del estudio, y el síndrome del impostor empieza en tu cabeza a comerte la cabeza. Pues así estoy. Tengo la última clase a las 12 y cuarto, termina a la 1 menos cuarto porque es una express. Así que supongo que vuelvo rollo 1 y algo y voy a subir el vídeo a las 10 y pico de España de la noche. Pero no me queda otra. Es lo que hay. Qué bueno, por Dios. Tengo 5 minutos para salir de casa. Demasiado pronto para desayunar, pero me puedo llevar un plátano y comérmelo entre clase y clase. Y aquí tenemos snacks, que suelen ser más bien chocolates, pero bueno, voy a coger una barrita y otra de frutas y me como lo que me apetezca más. Ser profesora de barre, por Dios. He hecho las clases, me toca prepararme la siguiente. No os puedo explicar el cansancio que tengo encima. Dos clases, luego está preparando mi clase de las 12 y cuarto, que es la misma clase pero hecha corta, y nunca he dado una clase así, entonces como que he tenido que medio estudiar, sin estudiar la coreografía, pero estudiar el cómo hacer la clase. Y estoy muerta, sin desayunar todavía. Me voy a tomarme un café y en realidad tengo tiempo porque son las 11 y tengo la clase a las 12 y cuarto, pero sí, puedo ir a dar un paseo y comprarme un café. Voy a comerme mi platanito. ¿Y dónde está mi plátano? Está afuera. El tiempazo que hace, por Dios. Estudio rollo, me gusta entrar por la puerta, incluso como huele a pure bar, o sea, huele, para mí es que me encanta venir a hacer clase, venir a dar clase, estar aquí, incluso, o sea, es como mi lugar, me encanta estar aquí. Bye bye. Ya estoy en el coche corriendo para casa porque me voy a poner el aire, tengo un calón. Corriendo por casa porque tengo que subir el vídeo de hoy y quiero ver a mi hijo, quiero ver a mi marido. Es la 1 de la tarde, ¿eh? Me fui a casa a las 7:30. Muy fuerte. He salido y estaba como que entré, no era de noche, pero no había salido el sol ni nada. Estaba tan, bueno, no sé, como un poco desorientada, no sabía dónde había aparcado.
No sé si os pasa eso. Todavía me queda un poco de matcha. Me cogí un matcha porque me encanta el café caliente. No me suele gustar el café con hielo. Y cuando he llegado allí, después de que anda como 15 minutos o 10 minutos, no quería algo caliente. Entonces me cogí un matcha con leche de coco. Matcha con leche de coco es el mejor matcha del planeta. O sea, genial. Voy a terminarme esto mientras voy para allá. Me pongo un podcast. Ya no quiero escuchar más música hoy. Así que muy contenta con mis clases. ¿Quién me ladra tanto? ¡Hola! ¡Hola, bonita! ¡Es mamá! ¡Es mamuki! No te hagas pipí, hombre. No te hagas pipote. Que no, que no. Vamos a ver, ¿no? ¿Mira, papá? ¡Hola, Pepsi-Colo! ¡Hola, Pepsi-Colo! ¿Mamá? ¡Qué cosa más bonita! ¿Mamá? ¿Quién me trae la pelota? ¿Quién me trae la pelota? Ven aquí, Gigi. Ven aquí. Ven aquí. La tienes celosa. Trae la pelota. ¿No me la sueltas? Mamá, di que te trajo. Muy cansada. ¿Sí? Muy cansada. ¿Qué tal la última clase? Sí, pero muy cansada. Mamá viene muy cansada. Me duele todo el cuerpo. Tengo menos todo el culo y los brazos. ¿Has visto que vamos iguales? Sí, vais muy guapos. Vais iguales. Esta es la última apuesta de esto, ¿eh? Pinchuncios. Exportando vídeo, las 2 de la tarde, son las 11 y pico en España ya. Estoy literalmente publicando el vídeo. Sé que es súper, súper tarde en España, pero que no he tenido otra. Era lo que era y punto. Así que espero que os guste. Yo me lo pasé muy bien ese día. Y nada, no estoy pensando, literal, estoy publicando el vídeo, asegurándome de que todo esté bien. Id a verlo, porque os prometo que me he dado, entra por la puerta y me tira directa al ordenador. Ni he comido, ni he bebido agua, ni he hecho absolutamente nada más que terminar este vídeo para subirlo y por fin está listo para que lo veáis. 2:25 de la tarde, acabo de terminar de subir el vídeo. Es bastante tarde en España. ¿Qué pasa? ¿Tú quieres de tuki o tú acabas de comer y ya estás en plan postre, 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 postre? Eres como tu mami, te gusta el postre, aunque no haya hambre, nosotros comemos postre. Sí. Acabo de subir el vídeo, siento que ahora puedo respirar ya. O sea, ahora lo que estoy es agotada, pero vamos a comer, vamos a intentar descansar un poquito y luego ya veremos qué pasa con el día. ¿Te parece a ti bien? ¿O usted quiere un postre? Pero usted no se ha acabado la comida. ¿Cómo va a pedir un postre? Te como. Voy a darle un postre a este señorito y ahora nos vemos. Venga, vamos a por el postre. Alguien ha encontrado sus cajas de los snacks. Literal, acaba de abrir el... ¿Oye? ¿Señor? ¿Usted no se ha comido su comida? Eso es pimienta, eso no se come. No, no, eso es ajo, ¿vale, cariño? Eso no. Toma, una cuchara. Una cuchara. ¿Por qué? Pero este niño... ¡Tengo el niño Jesús aquí! Chiquirriquitín, queridito del alma. ¡Ay, del chiquirriquitín! Entre el buey y la luna, él ha nacido. Y en un triste pesebre. Ay, del chiquirriquitín, queridito del alma. Y en un triste pesebre lo han recogido. Zorro, ¿estás ahí a gustito? Tumbadito, pa'lante y para atrás. Pa'lante y para atrás. Esta cesta es funcional. Sí, clap, 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 pau, pau, clap, 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 clap. Sí, aplaude este bombón, tío, delicioso. Te como y punto. Y se acaba.
Tenemos poke en el menú. Y esto imita el pescado, pero en realidad son remolacha. Con tofu. Mucha hambre. Tengo mucha hambre. Tengo hambre. Me te ha gastado el plato de... El niño está calmado, así que vamos a comer, por favor. ¿Cómo se llama? ¿Se llama entremés? Lo que te ponen. ¿Qué es entremés? El entremés, no sé. O sea, el appetizer, tú quieres decir, sí, ¿no? Como el entrante. En tu casa se usa la palabra entremés. ¿Sí? Sí. No es en mi casa, es en el restaurante. Entremese. Sí. O sea, he oído a tu madre decir entremés. Yo creo que los entremeses son los entrantes. ¿O significa entre los meses? ¿Entre enero y diciembre? Como diría mi suegro, este poke está bien bueno. Le vamos a poner coconut aminos, que es como aminos de coco, que es como salsa de soja, pero un 70% menos de sal. Y luego también hoisin. Hoisin, creo que se llama hoisin en todo el mundo, ¿no? Una salsa, pues, no sé de dónde es, no sé de dónde es, Pau. Pues tiene pinta de ser bastante japonesa. China, no, China, no es japonesa. Es china y está muy buena, like. Pero muy, muy, muy buena. Y en un triste pesebre lo han escondido. Se me invento lo villancico. Hacer una foto de este bowl con esta buena pinta. No está dormido, así que calcetines fuera. Aquí en el sofá gustico. A ver un ratillo la tele. Y seguramente me quedé dormida. Porque tengo la impresión de que es casi de noche, si todavía no es de noche. Son las 4:30, pero va a ser de noche en cuanto, 45 minutos. Eso, todavía es de día fuera, pero en casa ya se ve oscuro porque... Por eso, porque de día es fuera. De fuera, afuera es de día, pero en casa ya se ve más oscuro porque el sol ya, o sea, hay como luz, pero ya me entendéis, se está oscureciendo, ¿vale? Voy a probarme un cafelito porque tengo sueñecito. No he dormido un rato, o sea, he comido y he pensado, me voy a tumbar, me voy a esto, pero he llamado a mi hermano, hemos estado hablando con él, luego hemos estado mirando Pau y yo cosas en el ordenador. Ya se ha despertado Noah, entonces vamos a aprovechar para salir. Vamos a ir a por nuestras alianzas de boda, por fin. También vamos a pasar la tarde ahí detrás. ¿Está bueno? No, no está bueno, es que ya te lo has terminado, tío. ¿Ya se lo has terminado? Sí, por eso gruñe, porque quiere más. Cafelito. Le hemos dado a Noah una galleta. Esas las traje de España. Por favor, si tenéis hijos y si no tenéis hijos, todo, ir a por esta galleta. Están tan buenas. Estas son las de espelta, avena y cacao. Pero tienen otras que no llevan cacao. O sea, que el muñeco es... De hecho, no son muñecos, son rosquita. Están también tremendas. Mamá, si estás viendo esto, por favor, tráenos... O sea, es que literal, los ingredientes son... Llevan harina de espelta, zumo concentrado de manzana, aceite de oliva virgen extra, harina de avena, cacao en polvo, aroma natural de vainilla, de cacao y carbonato de amonio. Está demasiado buena. Paper Source, que es una tienda de papelería y regalos muy chula, está por todo Estados Unidos. Vamos a coger una postal para el cumpleaños de Noah, para que las tenga de recuerdo todos los años.